Quien no comprende una corta mirada jamás entenderá una larga explicación. Me gusta mucho montar en caballo, porque es muy divertido, porque son muy bonitos. Y es que parece existir una conexión especial entre caballos y quienes tienen capacidades diferentes. Los caballos principalmente lo que transmiten es tranquilidad, entonces a estos niños les viene muy bien porque hay algunos que están muy nerviosos, entonces al transmitirle esas capacidades que los caballos aportan, pues la verdad que suelen tener muchas mejorías. El contacto con el animal y la motivación que éste genera contribuye positivamente al desarrollo cognitivo, emocional y social. Estimula la afectividad, mejora la concentración y aumenta la capacidad de independencia. A nivel de contacto corporal hay muchos chavales, bien sean TEA, autistas, bien sean niños con hiperactividad, que no centran la atención. Lo que se consigue a través de, por ejemplo, del caballo es que aceptan antes un contacto con un animal, se van tranquilizando más y eso repercute luego a la hora de trabajar en el aula. Además, ofrece amplios beneficios en la comunicación y el lenguaje y en el área motora. El movimiento que va ejecutando el caballo cuando él va andando, pues se transmite al cuerpo del niño y ayuda pues a la disociación de la pelvis en niños que tienen problemas para la marcha. Igualmente a los niños que son muy hipotónicos les ayuda a aumentar un poquito su tono muscular y los que son muy espásticos les ayuda a relajar. Luego también se puede trabajar el equilibrio, las reacciones de equilibrio, de enderezamiento del tronco. Una terapia integral en la que los caballos curan y ayudan a mejorar la calidad de vida.